vamos a empezar hablando con Roberto, pero antes de hablar con Roberto, tengo que deciros, señores, que como siempre, como todos los años, el equipo, el pueblo que gane el Grand Prix tendrá, se llevará sus 30.000 euros, que este año son más que otros años, para hacer lo que quieran, la ayuda al pueblo, lo que poner un campo de fútbol o una piscina cubierta, en fin, esas cosas. Pues eso, de entrada vamos a saludar a Roberto. ¿Tú de dónde eres, Roberto? De Deifontes. De Deifontes, bueno. Y es provincia de Granada, para que ustedes lo sepan. Vienes hoy preparado para la guerra, ¿no? Sí. Vale. ¿Y las pecas estas son normales o te las has pintado? Son normales. ¿Son tuyas? Son normales. Bueno, pues vamos a saludar porque vienes acompañado, ¿no? Sí. Vienes acompañado con tu alcalde y con un... y con una madrina importante. Sí. Vale. Pues vamos a presentar, señores, al alcalde, don Manuel Espínola y Belinda Washington. Vete con ellos, ya para allá. Y ahora quiero saludar a una chica guapísima que vas a hacer un destrozo dentro de 7-8 años. Seguro. Si no, ya lo estarás haciendo en el colegio, pero dentro de 7-8 años no vas a poder salir a la calle. ¿Tú cómo te llamas? Pía. Pía. Y para que lo sepan todo el mundo, ¿de dónde eres? De Figueroles. De Figueroles, provincia de Castellón. Bueno, pues vamos, también vienes acompañada, vienes con tu alcalde y vienes con un tío muy simpático que yo le tengo mucho cariño y que vamos a presentar también, que es un padrino que tenéis estupendo. Pues adelante, Luis Gregori y Xavier del Tel. Este año en el PRIC estamos concienciados con el cambio climático. Por eso nuestros concursantes se van a convertir en los jardineros del futuro. Su misión será salvar la mayor cantidad de flores y de plantas para repoblar el planeta. Y para eso necesitamos 2 robots por cada equipo. Y en equipo van a tener que jugar muy bien para superar esta pedazo de prueba. Fijaos que tengo ya aquí un mando muy chulo, muy grande, por cierto, que voy a dirigir a estos 2 que están por aquí, que supuestamente son robots. Qué bien lo hace, de verdad. Bueno, voy a explicar la prueba. Lo primero, un robot que estará por aquí rondando por la Tierra, pues cogerá la flor y se irá al centro de la plaza. Venga, venga, ve al centro, que te dirijo. Ahí está. Otro robot que estará volando bajará con una maceta de la plataforma y entre los 2 en el centro de la plaza tendrán que plantar la flor. Una vez que esté plantada, el robot que vuela tendrá que volar, como no, y ponerla otra vez en la plataforma en su color. A ver si puedes. Venga, que voy. Dale, otra vez. Venga, otra vez. Esto no funciona, ¿eh? Con mucho cuidado, sobre todo, que esto no funciona ni nada. Con mucho cuidado, porque por aquí va a estar la vaquilla, que les va a hacer la vida imposible. Se ha gripado el robot ese. Anda, anda. Dale, yo me voy. Vete. Bueno, solo recordar que esta prueba tiene 4 puntos para el equipo que gane y 2 para el equipo que pierda. Que suenen clarines y timbales para recibir a Renata, la vaquilla que quería ser astronauta. Y me largo de aquí. Ahí está saliendo Renata. Castaña morcilla, voy. Bueno. Vean ustedes cómo tienen a una especie de astronauta colgado en las alturas. Ay, mamita mía, a esta la agarraron con los tobillos. Bueno. Trancas, todo el mundo aquí. Ahora, ahí va el equipo azul, ahí va el equipo azul. Nada, el equipo azul sigue colgado en las alturas, pero ni medio que le pongo la flor a eso. Oh.
están practicando el tancredismo los amarillos, los de Figueroles. Acuérdense que tienen que ponerse en el centro de la plaza y ahí es donde tienen hoy. La vaca está descontrolada, señores. Ha atropellado a Dios 12. Y hay un chaval de Figueroles que yo creo que le ha dado un susto muy gordo, ¿eh? ¡Oh, y ahí están los azules! ¡Ay! ¡Uy! Bueno, hay uno de los azules que tiene una maceta con una flor dentro. Si es capaz de ponerla, yo creo que esa va a ser la que va a ganar. Tienen para hacerlo. Hoy la vaca es tobillera. Señores, golpen los tobillos. Vean que tenemos ayudantes ahí, pero... Estamos pendientes de que alguien suba. Y quedan solo 28 segundos. Bueno, quedan 18. Esta prueba va a quedar, me parece a mí, que empate a cero. Porque esto no se le ve. Empate a cero no, que habrá que repartir puntos. Porque yo creo que esto no tiene futuro. 3, 2, 1. Qué lástima de flores, que ninguna han sido plantadas, fijaos. Nada por aquí y nada por acá. Bueno, no pasa nada porque así me las quedo yo y me las llevo para mi casa. Así que los dos equipos han quedado empatados. Subimos marcadores. Lo vemos ahí. Y 3 puntitos para Figueroles y otros 3 puntos para Dei Fontes. ¿Salmón o no salmón? Esa es la cuestión. Y yo me pregunto, ¿conseguirán los concursantes llevar los salmones al otro lado de la piscina? Pues mira que yo lo dudo, porque lo van a tener que hacer pasando por encima de los troncos locos. Todo un clásico del Grand Prix. A ver, ¿qué quieres? Ah, que quiere que diga que él también es un clásico del Grand Prix, vale, que ya lo saben. Bueno, que ya sabéis cómo va esta prueba. Los concursantes tendrán que pasar por encima de los troncos, loco, sin caerse y llevar todos los salmones al otro lado de la piscina. Y yo, pues me voy. Bueno, señores, aquí estoy con Belinda, mi amiga Belinda, que es madrina de Dei Fontes. Ya saben ustedes que van a empezar ellos ahora porque van debajo del marcador. Y además quiero aprovechar también para saludar. Tenemos una nueva árbitro, o como diría la ministra, árbitra, que está Sheila, que se llama Sheila, que está ahí arriba, que es la primera vez que está con nosotros. Y además está de un buen ver fantástico. Anda, que te ibas a necesitar. Son 3 minutos de prueba, 4 puntos para el equipo que gane y 2 para el equipo que pierda. Sheila, ¿todo preparado? Vale, pues preparados, listos, tiempo. ¡Vamos! Bueno, ahí va el primero. ¡Oye, bien! ¡Qué suelto! ¡Vamos, chicos, que podéis! El segundo paso también. ¡Bien! 2, 3, 4. ¡Ay, ahí va! Ya empieza la caída. Ya no hemos... Cuando se mueve. ¡Ahí va! 2 minutos 36 segundos. Ahí van. Dios mío, sí. Ahí va la rubia. Ahí va la rubia. Sin pum, al agua. Bueno, este va bien. ¡Qué pedazo de zancada! ¡Qué rebondo para los dos! Nos ha pasado otros años que hay... ¡Uy! Que hay equipos de caípolos que tienen una habilidad especial en pasar esto. Y hay más larga la pierna, mejor, ¿no? Pero no, hay unos que tienen, no sé, de verdad que a lo mejor tienen alguna cosa en su pueblo que es una cosa similar, porque lo hacen fenomenal. Y otros imposibles. ¡Que a mí vaya! ¡Qué más gordo en la cara, además! Bueno, ahí va otra. Algunas son hábiles. Venga, hay que hacerlo con decisión y rapidez. Venga, a ver. Ahí va.
Vamos. ¡Ay! ¡Ay, ay! Patita corta, mala cosa. Solo corta, mala cosa. ¡Ahí está! ¡Bien! Se caga de pierna, pero... ¿Cómo es el velociraptor? ¿Cómo se llama sí. Este? El velociraptor, es verdad. Venga, mira, 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 mira. ¡Ahí va, ahí va! ¡Un minuto y medio! Bueno, bien que habíamos empezado. Venga, chicos. Que son majísimos, además. Se ha rebotado 7 veces. Uno. Luego ven dos. Ustedes que lo recogen. Ahí va. Hay que aprovecharse, señores, que la piscina está limpia. Eso. Que lo de después lo van a encontrar. Un minuto queda, ¿no? Un minuto y ahí va la chavala. Venga. Ya, barrigazo. Que tiene que doler, ¿no? Los barrigazos. Vamos. Ay. Forma. Venga, chicas, alguna que está ahí. Estos rodillitos van, van en contra de la actitud. Sí. O es rápido. ¡Vamos! Ahí va. Venga, que no, sí. Eso no vale. ¿Qué? ¿No vale? No, eso no vale porque hay que pasar de pie. Arrastrando no vale. ¡Ahí va! Bueno, ese está, que está muy... Está matado ahí. Pues se ha quedado como en un... ¡Este sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay, ha sido uno. Tiempo! ¡Venga! ¡Ole! Ah, pues esa le dio valer también. Ahora nos lo dirá la... La jueza, Sheila. Como dirá Sheila, que es la jueza. ¡Sigue! ¡Bueno! ¡Sigue! Ya ha pasado de Infontes y han hecho un montón... Han pasado un montón de pescados de estos. Y además ha habido un chaval ahí de Deifontes que hay que cogerle la matrícula y nombrarlo concejal de deportes o algo porque ha pasado 5 veces por lo menos. Alcalde, que lo tenga usted claro. Vamos a ver. Sheila, ¿cómo lo tienes? ¿Todo bien? Pues, ¿preparados? ¡Ahí va Figueroles! ¡Listos! ¡Tiempo! 3 minutos. Ahí va. Pata larga, funciona. ¡Buena! ¡Ahí va! A uno, ¿eh? Se ha quedado. Ahí estamos. Se queda siempre la entrada. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí está pasando! ¡Vamos! ¡Bien! Siempre paran en el mismo sitio, ¿eh? En cuanto ponen la patita con miedo, mala cosa. Sí, hay que hacerlo, con velocidad. Con velocidad. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Hay que hacerlo con prisa. ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Sigue Figueroles! ¡Ahí va! ¡Estupendo! ¡Vamos, ya llegando los 2 minutos! La cosa complicada. Venga, ahí va la chavala. No pasamos de la tercera, ¿eh? Plaza. Claro. Esa ha lanzado bien las, parecía un caballo español, ha lanzado bien las piernas, pero no. No ha llegado al. Ahora vamos a ver este, vamos a ver este. Ahí venga, vamos. Tenemos difícil ahí, ¿eh? ¡Venga! ¡Bien! Se ha lanzado estupendo este. Ahí estamos. Hay que parar esos troncos, si no es imposible. Sí, claro. ¡Oh! ¡Que frenen el tronco! ¡Vale! ¡Venga! ¡Lánzate! ¡Sí! Tenemos que ver ahora, eso lo tiene que decir los jueces porque hay que ir de pie, arrastrando seguro que no se puede, pero bueno, vale. Ahora nos lo dirá. Es que está ahí difícil uno que rueda todo el rato, vamos ahí. Ahí está. Como dice el pulpo que contaba Paco Bandía, y van recateando por la pared, el pulpo, con esto iban recateando por el palo este, por el tronco. Hombre. Ahí está. 45 segundos, ahí va el largo. El largo ha pegado por la pared. Está difícil la cosa, ¿eh? ¡Venga, chicos, venga! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va! ¡Están abrazados, están recordados! Se
Me conocía, que era el amigo. Era el amigo. Ahí va otro. Con tal salmones. Así que equipo amarillo, todos juntos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Bien! Equipo azul, vámonos todos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para Figueroles hacen un total de 9 puntos y 4 puntos para Difontes hace otro total de 9 puntos. ¡Empate! ¿Qué sería del Grand Prix sin los bolos? ¿Os acordáis? Bueno, yo os lo recuerdo en un momentito, ¿vale? Acordaos que son 8 bolos de carne y hueso, habrá una pelota gigante que pesa muchísimo y un concursante con los ojos bien tapados con esto. Y os preguntaréis, ¿cómo los derribará? Pues con la voz de su padrino. Así que Bertín, padrino, concursante, todos para acá. A ver. Ahí, que te van a poner la máscara ya. Ven, que te voy a colocar esto. Ya empezamos otro año más con los saltos. ¿Ves? ¿Te salgo? Ven para acá, para el centro. Ven, vale. Que me lo llevo, Bertín, que me lo llevo. Bueno, yo me llevo a Javier para allá. Te llevas a Javier y yo me llevo... Vámonos ahí al púlpito. ¡Vamos a marearlo! ¡Cuatro vueltas y... uno, dos, tres y cuatro! ¿Cuánto quiero, Bertín? Y ahora voy a agarrarla a esta, ya sabéis, señores. Hay que advertirle. Dime. Acuérdate que le tienes que decir a su derecha o a su izquierda, pero vale. Que, Vale, pero vale. Es la tuya, es la suya, vale. Dos minutos y medio. Y puntos para el que gane, dos para el que gane. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! Vale, hacia atrás, date la vuelta, hacia atrás, 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 cuidado que te viene, ahí, cógelo, cógelo, bien, bien, ahora, gírate, gírate, así, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, más para atrás, a tu izquierda, ¡salta, fuerte! Vamos, cógelo, hacia atrás, vale un poquito más, tensa un poquito más, dale fuerte ahora, fuerte ahí, 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 tensa. ¡Ey, cuidado, detrás, la tienes detrás! A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Se ha quedado en los bolos, no vale, no vale. Ahí está, ahí está. Ahora ahí la tienes, cógela. Hacia atrás, bien hacia atrás. Escuérdate a la derecha, 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 a la derecha. Ahora, dale fuerte. Hacia adelante, 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 hacia izquierda, 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 te va a venir, izquierda, 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 ahí
la tienes, ahí la tienes, muy bien, muy bien, muy bien. Cuidado, para atrás, la tienes detrás, muy bien. Muy bien, muy bien. Corre, izquierda, izquierda, tira ya. Bueno, venga, ahí estamos con el segundo equipo. Tú le pones el antifaz. A ver. Yo agarro la bola y nos vamos, Belinda y yo. Mira, vaya para el púlpito. ¿Seguro? No hagas trampa, ¿eh? Venga, Javi, vamos a marearlo. Cuatro vueltas y... ¡Una! ¡Dos! Ya sabéis, tres, dos minutos y medio, dos puntos para el equipo que gane. ¿Preparados, Belinda? Acuérdate. ¿Listos? ¡Tiempo! Javi, mírate, mírate, mírate. Mírate a tu izquierda. Mírate a tu izquierda. Mírate a tu izquierda. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más para adelante. Ahora, ahora, ahora. Te viene, te viene. Cógela. A tu derecha. 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 Arrea. Arrea con fuerza. Oiga. Bien sentado. Uno. Otra vez. Un poco más para adelante. 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 Ya. Dos. No. A la izquierda. A la izquierda. Detrás. Ahí. Muy bien. Importante, porque es la que más puntos hay en juego. El diccionario, ya sabéis, son palabrejas. Algunas son correctas y quiere decirse que están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y otras, pues nos las hemos inventado. Palabra acertada, 3 puntos más. Palabra equivocada, 3 puntos menos. Como son 3, tenéis la posibilidad de 9 puntos arriba o 9 puntos abajo. Con lo cual, ahora sí que es el momento de la verdad. Y empezáis... Vamos, de entrada vamos a apagar las luces un poco, porque esto requiere un poco de eso, de intimidad, de emoción. Empieza Figueroles, que va detrás en el marcador. Por poco, pero va. Entonces, yo digo la palabra, tenéis un momento para deliberar y el alcalde tiene que contestarme si es un sí, es una palabra correcta, y si es un no, pues que pensáis que no lo es. Y veremos lo que... Ah, por cierto... Es igual, no vais a saber probablemente ninguna, con lo cual, de todas maneras, silencio. No vale chivatear, al que chivatee se va a enterar lo que vale un peine. ¿Empezamos? Adelante. Venga, vamos a empezar con la primera palabra. Careto. Se dice del animal de la raza caballar o vacuna de cara blanca, con el resto de la cabeza de color oscuro. Careto. Animal de raza caballar o vacuna, de cara blanca, con el resto de la cabeza de color oscuro. ¿Sí o no? Creemos que sí. Eso es un sí. Sí. Lo habéis hecho muy rápido. Creo que teníais una señalita que ni siquiera la habéis esperado. Vale.
Pues ellos han dicho que sí y la respuesta correcta es... Pues vamos a subirle a Figueroles 3 puntitos, con lo cual hacen 23. Y Deifontes, lógicamente, sigue con 26, pero le tocan ahora. Ahora os toca a vosotros. Segunda palabra. Endomingarse. Arreglarse y vestirse con ropa especial como de fiesta. Endomingarse, arreglarse y vestirse con ropa especial como de fiesta. ¿Está en el diccionario? ¿Es correcta o no? Tenéis un... podéis discutirlo, porque tenéis un tiempecito. Hasta que no suene la campana, podéis seguir deliberando. ¿Cómo lo vais? ¿Cómo lo vais? Endomingarse. Sí. Sí. Pues vamos a ver la respuesta correcta, ¿cuál es? ¡Sí! Vamos a subirle 3 puntitos más a Deifontes, que hacen 29. Ya sabéis que la puntuación es importante, ¿no? O sea, no penséis que porque quedéis segundos, porque al final de toda esta serie de programas que hagamos, van a la final los que más puntos tengan. Nunca se sabe, a lo mejor sois los dos, otra vez. O sea que vamos a por la segunda palabra vuestra. Figueroles, atención. Es facticio, que no es natural, artificial. Facticio, que no es natural, o sea, artificial. ¿Sí o no? No. No. Vamos, es que soy muy rápido, ¿eh? No habéis... Vamos a esperar al gong, porque todavía, mientras no suene, a lo mejor podéis cambiar, pero de todas maneras, esperamos a que suene. Bien. Mantenemos el no, ¿no? Sí, sí. Pues ellos dicen no. Y la respuesta correcta es... ¡Sí! Vamos a ver los marcadores y a Figueroles hay que quitarle 3 puntitos, con lo cual se quedan 20. Bueno, vamos a ver. Segunda palabra. Para el equipo azul. Baballar. Recitar o hablar rápidamente sin pausas, llegando a encadenar las palabras. Baballar. Recitar o hablar rápidamente sin pausas, llegando a encadenar las palabras. Tenéis hasta que suene la campana. Baballar, con dos veces. Baballar. En el diccionario es muy difícil que haya seguido así. Las dos con B. Tenéis que decirme lo que sea ya. ¿Puedo decir? Sí. No. Pues, vamos a ver. Vamos a subir los puntos, vamos a subir los puntos. A Deifonte le subamos 3 más y hacen 32.
vamos a ver, Figueroles, venga, esta hay que sacarla, adelante, vamos a ver. Un momento, silencio, silencio. Molletín, moflete, carrillo, grueso y carnoso. Molletín, moflete, carrillo grueso y carnoso. Molletín. A ver, alcalde. Sí. Sí. Vamos a comprobarlo. Se ha complicado la cosa al final. Bueno, no es correcto. Vamos otra vez a quitarle 3 puntitos más a Figueroles, que se queda con 17. Y última palabra importante para vosotros, porque si la acertáis tenéis un montón de puntos. O sea que esta palabra es importante y curiosa. Pajote. Estera de cañas y paja con que cubren ciertas plantas los agricultores. Pajote, estera de cañas y paja con que cubren los agricultores ciertas plantas. Yo diga que no. No. A otra cosa. Han dicho que no y la respuesta correcta es... Venga, chicos, 100%. ¡Sí! Bueno, de todas maneras, es una cifra importante, así que... vamos a subir los marcadores definitivos. Le quitamos 3 puntos a Deifonte, se queda con 29. El ganador es Deifonte.